Muy bien chicos, ahora sí continuamos. Vamos a hacer la práctica número 17 que ya tenemos colgado aquí en el campus. Como pueden visualizarlo, hacen un clic y la descargan. Solo la práctica 17. Una vez que han hecho un clic ahí, se va a abrir la platiquita, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, profesor? ¿Eh? Verificando todo tranquilo, vamos a utilizar la función sí. Ok, vamos a utilizar la función SI sí. Como pueden observar, tengo una tablita. ¿Qué vamos a hacer en esa tablita, profesor? Tengo... Empleados, cargos, sueldos, turnos, bonificación y descuento. ¿Qué es lo que voy a sacar yo, profesor? Voy a sacar bonificación y descuento. Todos los ejemplos que hemos ido avanzando, chicos, eh, han sido ejemplos de todo lo que uno tiene que desarrollar en su trabajo. ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, en esta clasecita que estamos llevando ahora, es capacitarse prácticamente, prácticamente para que ustedes ya puedan desempeñarse a todo terreno en cualquier tipo de laburo que van a van a realizar, ¿está bien? Pues bien, qué vamos a hacer aquí profesor? Vamos a utilizar la función SI sí, en otro ejemplo, ya no que mayor igual lo que son aprobados, aprobados ni nada, sino en este ejemplo. Tengo una lista de empleados, tengo los cargos, tengo los sueldos, tengo los turnos en los cuales trabajan, quiero sacar bonificación y descuento, chicos. Aquí en empleados, por ejemplo. He puesto solamente los apellidos, pero para, para que puedan visualizar la tabla. Pero ustedes ya saben que viene nombre, apellido, completos, ¿no? Después vamos a hacerlo más grande las tablas, ¿ok? Ahora lo que quiero es que me entiendan esta partecita. Bien, aquí me está diciendo la bonificación para los que son obreros va a ser de 50 soles. OC significa otro cargo, no tendrá bonificación. Ah, ya, qué chévere, profe. O sea, los que son otro cargo no tienen bonificación, no. Y los que son obreros, una bonificación de 50 soles. Aquí me está diciendo un descuento para los que son técnicos del 10%, o C significa otro cargo, nada de descuento. Ok, profesor, entonces vamos a hacer la vamos a utilizar la función, sí, que es una función lógica. Si cumple con la condición, será tanto. Si no, nada, ¿recuerdan? Bien, vamos acá. Igual sí, mayúscula, minúscula es igual, lo voy a hacer en mayúscula para que puedan visualizarlo mejor, ¿ya? Pero ustedes pueden escribir en minúscula, no hay problema. Acercamiento, igual sí. Ahora paréntesis. Me dice la sintaxis: prueba lógica. ¿A qué se refiere prueba lógica, profesor? Aquí voy a poner, a, a ver. Sí. Para que puedan visualizar acá en pantalla grande. A ver. Vamos acá. Y ponemos: igual sí, prueba lógica, valor si sí es verdadero o valor si sí es falso. Entonces yo digo: si el cargo. Si el cargo, si el cargo es igual, ¿qué me está diciendo abajo la indicación a obrero? Si es igual a obrero, voy a poner entre comillas obrero. Profesor, ¿es necesario poner entre comillas obrero? O también puedo poner este, así. O también puedo seleccionar este obrero y fijarlo. Sí, también lo puedes seleccionar y fijarlo. Pero vamos a hacerlo de esta forma, primero, para que sepan qué es lo que estoy ubicando. ¿Está bien? Si el cargo es igual a obrero, entre comillas, porque es texto. También pueden hacer esto, miren, pueden seleccionarlo si el cargo, si en la prueba lógica es igual y selecciono ¿no? a obrero y lo fijo, también pueden hacer esto, ¿sí? Pero yo quiero que entiendan bien a qué me refiero, por eso lo estoy poniendo primero entre comillas, ¿está bien? Después ya vamos a hacer más, más resumido. Si es igual, si el cargo es igual a obrero, ¿por qué obrero? Por eso, porque me está dando la indicación que solamente los que son obreros tendrán 50 soles y no otro cargo, nada. Te pongo, si es igual a obrero, tendrá 50, si no, no tendrá nada. Valor verdadero, valor si es falso. Recuerden, valor verdadero, valor si es falso. Acá le estoy poniendo más grandecito. Si es igual a obrero, tendrá 50 soles si no cero. Por eso, por el formato de soles, ¿dónde te lo pongo? Una vez que ya sale, sale el resultado, seleccionamos las celdas y le ponemos el formato en soles. Nada más, chicos, nada más, ¿ok? Nada más es eso. Vamos chicos, el fin de semana. ya Después ya pueden salir a, por ahí a pasear. Vamos a terminar esto, ¿sí? Bien. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Acá, por ejemplo, me dice si sí, la prueba lógica, si, si el cargo es igual a obrero, tendrá 50 soles y no cero. ¿Por qué? Valor si es verdadero y valor si es falso. Si cumple con la condición, será tal si no tal. Listo, profe. Ya está. Este es cero. ¿Por qué? Porque es secretaria. Despliego acá. Ya lo tenemos. ¿Ven? Supongamos aquí. Eh, este es, Acá dice obrero. 50 soles. Obrero. 50 soles. Obrero. 50 soles. 50 soles. ¿Cómo la vamos a poner en soles? Seleccionamos el rango y le ponemos en monetario, ¿no? Y aprovechando que lo tenemos acá arriba nomás. ¿Ven? Rapidito nomás. Aquí podemos observar valor monetario. Lo tenemos ahí. Si no, en todo caso lo buscamos con... Formato de celda, ¿no? Ahí lo tenemos. Bien. Entonces ya lo tenemos ahí, profe. Listo. ¿Y cómo verifico, por ejemplo? Ah, supongamos que esta secretaria era un obrero oculto. Pongo O, obrero, y automáticamente cuando le haga enter, van a ver que la bonificación va a variar. ¿Ven? 50. ¿Se dan cuenta? Ah, o sea que ya, ya está todo claro, ya está todo ya. Ahora yo puedo copiar y pegar y cambiar los cargos si deseo. Y así saco descuentos o bonificaciones de otro rango de empleados. ¿Me dejo entender? Una tabla puedes copiar y pegar y así juntar otros datos, uno nuevo, más datos nuevos, y así sale el resultado igual. No tienes que estar haciendo cada rato la tabla. En el descuento, en el descuento me está diciendo que tengo que el 10% de técnico, ¿no? Los que son técnicos van a tener un descuento del 10%. Vamos acá. Ponemos. Igual si, sí. abro paréntesis y digo: si la prueba lógica, si el cargo es igual, abro comillas a técnico, cierro comillas, punto y coma, si el cargo es igual a técnico, si es igual a técnico, punto y coma, ¿qué será, presor ¿Cuánto me dijo el descuento? El 10%. Matemática básica: monto o cantidad por el porcentaje. Puedes poner acá el sueldo. Por asterisco el 10% o el 10% por el sueldo, que el orden de los comandos no altera el producto, lo aprendimos en el cole, ¿cierto? Monto cantidad por el porcentaje, si no, no tendrá ningún descuento, no tendrá ningún descuento. Si el cargo es igual a técnico, tendrá el 10% de descuento, si no, no tendrá nada. De ahí agarramos nuestro dedito. Y le damos enter. Voy a tomarle una captura para que puedan visualizarlo los que están con el móvil y su lab o su equipo a la vez. Ahí está. Si el cargo que la celda de 6 es igual a técnico, será la celda de 6 que es el sueldo por el 10%, si no, cero. Nada. ¿Está bien? Una vez que terminamos esto, le damos un enter y automáticamente te va a salir la respuesta. A ver. Ya está. Ahora selecciono aquí, despliego tranquilamente y ya me apareció. Solamente aparece un 100. Aprovechando la selección, vamos a darle monetario, valor monetario de una vez. Aquí solamente hay un técnico, pero Si esta secretaria era un técnico, te le pongo técnico 80. 80 que viene a ser el 10% de 800. ¿ven? Todo el cálculo está exacto. ¿Sí? Todo el cálculo es exacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá, presión. Solamente aquí tienen que darle formato de tabla. ¿Cómo formato de tabla? Vamos a darle a todos, seleccionamos, vamos a darle negrita. A todos le vamos a dar el mismo tamaño. ¿Sí? A todo le damos el mismo tamaño. Ya está. No hay que era grande para hacer la fórmula más grande. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Darle formato como tabla. Da formato como tabla. Claro, medio, oscuro, como tú desees. Claro, medio, oscuro, como tú desees. Le puedes dar el formato de tabla. Para que así no te olvides de trabajar con los filtros. Mira. Da formato como tabla. Claro, medio oscuro, ¿no? A ver, llaman a la puerta. Uh -huh. a admitir ¿Listo? Bien. Seleccionamos. Da formato como tabla. Claro, medio oscuro. Y voy a coger el medio. La tabla tiene encabezado. Claro, chicos que tiene encabezado. Y recuerden que ese signo dólar que está delante y detrás de la letra de la columna. Significa que está siendo fijado. Está M significa que está siendo fijado. Ahí lo tenemos. c 5 h 17 La tabla tiene encabezado. Sí, señor, tiene encabezado. Le damos a aceptar. Y automáticamente se van a crear filtros donde dice empleados, cargo, bonificación. Aceptar. ¿Ven? Y se va a crear ese tipo de filtros, ¿no? Pero ordenar de la a la Z si deseas. O solamente visualizar el nombre de la persona. O por cargo, sueldos. Me dejo entender. Ah, sí, sí, profe. Está ahí. Bien, ahora vamos acá a esto simplemente para seleccionar celas no contiguas, celas que no están juntas, se presiona la tecla control, ¿no? Pero primero seleccionamos esto. Seleccionamos acá esta tablita, esta, y presionamos la tecla control. Mantengo presionado la tecla control. Selecciono la siguiente tabla, recién saco mi dedito de la tecla control, ¿sí? Recién saco mi dedito de la tecla control. ¿Y ahora qué hacemos, profe? Hacemos clic derecho. Formato de celdas. Clic derecho, menú contextual. Clic derecho, menú contextual, formato de celdas. Así. Seleccionamos con la tecla control las dos tablitas que están debajo. Clic derecho, formato de celdas. Y ponemos donde dice bordes. Vamos donde dice aquí, borde. En borde escogemos. Uno para el contorno ¿Ven? Y otro para el interior Como tú desees Ah, que así también se puede hacer manual Miren ¿Ven? También lo puedes hacer manual ¿Está bien? Acá ¿Ves? O si no, más rápidamente contorno interior Entonces las dos tablas van a tener borde Y van a tener un interior Le vamos a aceptar Y ya está ¿Ven? Ahora aquí si desean le pueden dar arte Eso ya para ustedes como arte Por eso lo pueden seleccionar acá con la tecla control, las dos, los dos encabezados y darle un tipo de color. No, eso ya quedan ustedes. ¿No? Pueden poner este, pueden poner el texto color blanco. ¿Ven? Texto este color blanco, negrita, ya como tú quieras presentarlo. ¿Ven? Esa ya es cuestión de arte, nada más. Arte nomás. ¿No? Recuerden, con la tecla control pueden seleccionar. Celas no contiguas, celas que no están juntas, ¿cierto? ¿Sí? Bien, ahí lo tenemos. Bien, entonces terminamos la primera tabla de la función sí. Por eso es que aquí dice la indicación. Realizar formato de tabla, formato monetario en soles y utilizar la función SI para llenar las celas de bonificación y descuento. ¿Bien? Vamos ahora a hacer Excel INT.2. ¿Qué vamos a hacer aquí, profesor? Aquí vamos a aplicar todos. Aquí, por los que han llegado tarde, igual, está, eh, está, eh, la, la, la primera, el primer ejercicio ha sido grabado. No se preocupen. Vamos todos al siguiente, por favor. Al siguiente. Al Excel INT2, por favor. Todos ahí. Vamos aquí a aplicar todo lo aprendido. Es como un repaso de todo lo que hemos hecho, chicos. ¿sí? Así que tranquilo, no se preocupen. Es como un repaso. Selecio, voy a seleccionar para agrandar un poquito la celda. Ya está. A ver, vamos acá. Primero, esta es una planilla de sueldos. Entonces, tengo que sacar con estos datos, con estos datos que me están dando la tabla, tengo que sacar el pago por hora, remuneración básica, bonificación por hijos, eh, total ingreso, adelanto, descuento, si es AFP o SNP, ahora que la mayoría está sacando su AFP, total de descuentos, ¿no? Entonces, vamos a aprender a llenar una planilla de sueldos, ¿sí? Así que chévere, profe, exacto. Tenemos códigos creados, ¿no? Códigos creados y todo. Toda la información está aquí. Aquí tenemos eh, qué es lo que gana un gerente por hora, qué es lo que gana un contador, una secretaria y un oficinista. Recuerden que tú dirás, no, profe, mi, mi hermano, mi esposo, mi hijo gana más que el que, pa, eh, gerente pago por hora. Sí, pero este es un ejemplo, ¿sí? Así que tranquilos. Bien. Pago por hora. Supongamos, me está diciendo que averiguo el pago por hora de Rueda Ruiz Luis de Torres Paz Eduardo. Y aquí están sus cargos los cuales ellos están habilitados. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero, tengo que ver mi tabla. ¿Dónde está la información? Está aquí. Aquí gerente gana 30, contador 20. Depende del cargo que tenga aquí, me tiene que salir aquí. Ah, profesor, entonces yo recuerdo la práctica número 7 que le hicimos como tres veces, ¿no? Y todavía lo volvió a repetir en, el, en la siguiente clase. Exacto. Vamos a usar la, vamos a usar la función buscar v. ¿Cómo hacemos? Ponemos igual. Buscar V, abro paréntesis Igual, buscar V, abro paréntesis ¿Valor buscado cuál sería, profesor? El valor buscado sería el cargo El cargo sería el valor buscado Ok, profe, listo, el cargo sería el valor buscado ¿No? ¿Por qué? Porque aquí veas, lo que vas a votar acá, gerente, secretaria, contador Me va a buscar con esta base de datos que voy a seleccionarlo Y me va a dar el pago por hora Ajá, ahora sí, valor buscado ya está Punto y coma Matriz, tabla, matriz a buscar. Voy a seleccionarlo, lo voy a hacer de las dos formas. Matriz, tabla, matriz a buscar. ¿Cuál sería? Esta sería mi tabla, chicos. Esta. Seleccionamos toda la tablita. ¿Sí? Toda la tablita. Y una vez que han seleccionado, para que no se equivoquen en, en fijar, una vez que han seleccionado todo esto, le ponemos la tecla F4 o FN con F4. Si en caso con el F4 directo, no funciona fijar. ¿Ok? Recuerden que la tecla FN... Activa desde el F1 hasta el F12. Listo, profe, ya está. Así, igualito tiene que estar que el mío. Igualito, chicos, igualito. Bien. Punto y coma. Ahora me dice indicador de columnas. ¿En cuántas columnas va a buscar? Si me está diciendo acá el pago por hora. Vemos en nuestra base de datos, nuestra BD. 1, 2, de izquierda a derecha. 1, datos, hasta el pago por hora. Serían dos columnas. Número de columnas: 1, 2, de izquierda a derecha. Recuerden, de izquierda a derecha: 1. 2 Número de columnas 2 Punto y coma. Ahora me dice conciencia aproximada o conciencia exacta. ¿Qué se refiere a eso? Ah, sí, profe, usted dijo es verdadero o 1 cuando es conciencia aproximada. Cuando es conciencia exacta, es falso o 0. Yo me acostumbro a trabajar con 0. Si tú quieres poner falso, escribe falso. Pero en este caso, como busca por cargo por cargo directo, es conciencia exacta. Sería 0. Profe, si quiero escribo falso, escribe falso. No hay problema. ¿Sí? Falso o cero, es lo mismo. Ahora agarro mi dedito y le damos Enter. Nada más. Ahí pueden visualizar la función, chicos. No pueden equivocarse. Estamos haciéndolo paso a paso. Despacito. Miren. Ajá. Diferente, después el cargo. La, el, matriz a buscar. Matriz tabla. Matriz a buscar. Indicador de columnas. Uno, dos de la, base, de la base de datos. Y falso o cero. Sí, profe, ahí yo pongo cero o falso. Ponle cero o falso, es igual. ¿Sí? Ahora, agarro mi dedito y le doy enter. Uh -huh. Ya está. Me salió el pago por hora, profe. ¿Listo? Si desplegamos, me salió el pago por hora que corresponde a gerente contador 20. Vamos a ver acá. Secretaria, 10. Secretaria, 10. Oficinista, 15. Oficinista, 15. ¿Ven? Y supongamos, profe, acá al gerente le subimos el sueldo a 40 soles. 40 le he puesto ahí y 40 va a cambiar acá. ¿Ven? Sí, antes era 30. No pueden visualizar. Lo dejamos en 30. Solamente quería que vean ese ejemplo. Cuando varía la base de datos, varía acá arriba. ¿Está bien? Entonces, al validarlo, no va a cambiar nada. Bien, ahora sí, vamos a remuneración básica. Vamos a bajarlo un poquito para que no. Bien, remuneración básica. Si tengo el pago por hora y tengo las horas trabajadas, quería, profesor, multiplicar. Exacto, multiplicamos. Igual, vamos chicos, horas trabajadas por asterisco, pago por hora. Horas trabajadas por el pago por hora, nada más. Así sin fijar, profesor. Sin fijar, ¿por qué? Porque los dos, como pueden observar, están en qué? Paralelo en fila. 182 por 30. Eh, gerente 160 por 30, mejor entender. Y después le ponemos el valor monetario. Recuerden que 30 es 30 soles la hora, 10 soles, ¿no? Y ya está. Ya lo tenemos. Entonces por eso ponemos agregar acá para. Ahí está la función para los que recién están viendo. Ven. Desplegamos y de una vez vamos a ponerle a todo sistema monetario para que no tengan problema con eso. Seleccionamos con la cruz clara y le damos valor monetario, ¿Ya? Y también le cambiamos el tamaño para todos igual. ¿Sí? Ya está. ¿Ven? Solo que, ¿por qué lo, lo agranda, profesor? Para que puedan visualizar en su monitor, en su pantalla o en su móvil eh, el ejercicio. Ahora me dice, bonificación de 30 soles por número de hijos. Aquí tengo los números de hijos. Y aquí me está diciendo, ¿vamos a darle 30 soles por número de hijos a cada, a, a cada trabajador por cargo? No. No importa qué cargo sea, a cada trabajador se le va a dar 30 soles bonificación por hijos. ¿Cómo hago, profesor? Fácil. Igual, selecciono el número de hijos, número de hijos, por asterisco y escribo 30. Nada más. Nada más, profe. Nada más, porque te está dando una indicación. 30 soles es bonificación por hijo. Las bonificaciones varían. Ustedes saben, ¿no? Bien, ahora sí. Número de hijos por... Bonificación por hijos. Agarramos nuestro dedito, le damos enter. Y ya está. Ahora sí. Ahí está, chicos. H6 por 30. Digitamos el 30, sí. Desplegamos. Le damos sistema monetario. Una vez como practicando. Y le bajo el tamaño yo, ¿no? Ustedes ya no le bajan. Y aquí, ¿por qué no sale nada, profesor? Porque no tiene hijos. ¿Ven? Ah, ya entiendo, profesor. Sí, está bien. Listo. Ahora. El total de ingreso. El total de ingreso sería remuneración básica más bonificación por hijo. Claro, ese sería el total de ingreso. Remuneración básica más bonificación por hijo. No más. Y le damos suma. Nada más. Nada más. Y ya tenemos el total de ingreso. ¿Cómo lo hizo? Seleccioné remuneración básica más bonificación por hijo. Una celda más. Y le di aquí suma, autosuma. ¿Para qué voy a hacer la función, digitar la función? Si los dos están paralelos en fila, mucho más rápido puedo utilizar autosuma. Despliego. Y ahora le tomamos el tamaño para que pueda ingresar en la tabla. Listo, profe, ya está. Ahora, este, el adelanto. ¿El adelanto cómo sería, profesor? El adelanto sería de la siguiente manera. Me está diciendo un adelanto del 20%. 20%. Lo que estamos haciendo, chicos, es una, estamos llenando una planilla con los datos que nos dio el cuadrito, ¿no? De pago por hora. Todo eso está siendo llenado con las indicaciones que nos están dando. ¿Sí? Ahora, el descuento es del 20%. ¿El 20% de qué? ¿De qué sería? ¿De qué sería, profe? ¿Tal ingreso? No. El 20% de adelanto te lo sacan de remuneración básica tus bonificaciones no las tocan es de por ley cierto entonces vamos acá igual de remuneración básica vamos a sacar el 20% sí chicos remuneración básica por asterisco y escribo 20% monto cantidad por el porcentaje nada más chicos cuando vean esto no se no se asusten ay cómo saco por, eh, por eh, porcentaje es monto o cantidad por el porcentaje matemática básica sí Bien, ahora agarras, agarras tu dedito y le das Enter. Nada más, nada más. Igual, remuneración básica que es la celda J6 por asterisco y digitas 20%. ¿No? Damos un Enter. Ya lo tenemos. 1092. Voy a achicar un tamaño, ustedes no. Yo lo habrán dado para que puedan visualizarlo mejor. Bien, ahora. SNP y AFP ¿Qué función utilizamos para sacar el SNP y el AFP? A simple vista, profesor, estoy más perdido Que dan el día de la madre para sacar esto No, acá tengo las pensiones, miren ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente Hace un momento hicimos un ejemplo Por eso hice esto Hicimos un ejemplo que los que son obreros Tendrían una bonificación de 50 Y los que son técnicos, un descuento del 10% ¿No? Entonces, haciendo este ejemplo Es para prepararlos acá si es SNP, acá está, o es AFP. Entonces, sería, hay todos conmigo. Igual sí, abro paréntesis. Si la pensión, que es SNP, ¿no? Si la pensión es igual, abro comillas, a SNP, pero pues, es necesario poner entre comillas, también puedo seleccionarlo, también puedes seleccionarlo, pero lo estoy haciendo así para que me puedan entender qué es lo que estoy este, adquiriendo aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Ya cuando agarramos más cancha, ya seleccionamos y lo fijamos de frente. ¿Está bien? Ya listo, profe. Si es igual a SNP, entre comillas, ¿no? Un coma. ¿Cuánto será el 13%? 13%. 13% por remuneración básica. Por remuneración básica. Todo se saca remuneración básica. ¿Y por qué? Porque me está diciendo que por el descuento de SNP tendrá el 13%. ¿sí? Si no, no tendrá nada. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Si la pensión es SNP, solo si es SNP, solo si es SNP, ¿sí? Tendrá el 13% de descuento, si no, no tendrá nada. Ahí pueden ver la, la fórmula. Si la pensión es igual a SNP, tendrá el 13% de descuento, si no, no tendrá nada. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ahora, profesor, qué se refiere que puedo fijar, o sea, a ver, voy a tomarle foto, por favor, sonrían. Vamos a ponerle aquí para que lo puedan visualizar más grande la fórmula. ¿Sí? Esto que está acá, que he puesto entre comillas, puedo seleccionarlo, pero ¿por qué no lo selecciona? Porque quiero que me entiendan qué es lo que estoy, a qué es lo que estoy buscando. O sea, si yo le hago enter, me sale, ¿no? Ahora, la siguiente forma, en vez de seleccionar, eh, de poner entre comillas el CNP, cuando ya, seas, ya agarres más canchas, solamente digas, a ver, si esta celda es igual a esta celda, puedo fijar esta, o puedo fijar esta, o puedo fijar esta, ¿no? Y le pongo F4. ¿no? si esta celda de la pensión es igual a esta que le he fijado, tendrá el 13% de descuento, si no, no tendrá nada mejor entender, ¿sí? le doy enter y me sale igual ¿ven? me sale igual que cuando le puse SNP ¿sí? ah, ya pero usted quiere, claro, para que para, la, para los chicos o chicas que aún no me captan esa idea, es que estoy repitiendo esto, ¿está bien? ya cuando ya ya terminemos todo el curso, ya ustedes van a poder, poder hacer lo que quieran un Spider-Man ahí en Excel, ¿sí? Ahora sí, le damos enter. Vamos a poner el sistema monetario, chicos. Ya está. Ahora, para el FP. ¿Cómo hago para sacar el FP? ¿Es, hago igualito. Claro, pues igualito. Nada más. Nada más. Igual sí. Abro paréntesis. Si la pensión es igual, pones entre comillas AFP. Entre comillas, o si no, también puedes seleccionar cualquier FP, cualquier FP y lo fijas, ¿ya? Igualito puedes hacerlo, ¿sí? Porque va, va a decir si es igual a esta celda, me dejo entender, pero en este caso lo voy a poner, para que me puedan entender mejor, AFP. Estoy haciendo las dos maneras: si es igual a FP, punto y coma, valor si es verdadero, valor si es falso. Si es igual a esta celda a AFP, tendrá el 15%, monto, cantidad por el porcentaje, matemática básica, nunca lo olviden. Por remuneración básica. Remuneración va. Profesor, ¿por qué no total ingreso? Porque total ingreso estaría tocando en tu bonificación. Y eso no lo toca, no se debe tocar. ¿Está bien? ah ay, ya, ya profe, ya entiendo. Punto y coma. Cero. Si es igual a FP, la pensión tendrá el 15% de descuento. Si no, no tendrá nada. Siempre FP es más, ¿no? ¿Listo? Ah, por eso pone cero. O sea. Si te dice 15% de descuento o si no nada, significa el cero. Claro. ¿Sí? Ahí lo tenemos, chicos. A ver, vamos. Vamos ahí para que puedan copiar. A ver. Bien, chicos, ahora sí agarro un dedito y le doy Enter. Ya está. Ahora sí. Ya está. ¿Ven? Va quedando. Ahora, chicos, esta tabla tenía un montón de datos, pero lo he juntado para que puedan visualizar la tabla. Ustedes no se asusten si esto tiene 100, 200, 300, 400 o 50 personas, ¿ok? ¿Sí? Es igual, el sistema es igual. Total de descuento. ¿Cómo hago para sacar el total de descuento? El total de descuento sería la suma de Adelanto, SNP y FP. Una celda más, los tres. Solo los tres. Adelanto. SNP y FP. Sumo uno más. Pero, ¿Y ¿Por qué acá hay nada? Porque ese no es AFP. ¿Ven? No es AFP. Dejo entender. Así, ah, profe, chévere. Selecciono los tres. Uno, dos, tres. Una celda más. Y le damos a auto suma, nada más. Y ya lo tenemos. Ahí pueden visualizarlo. Selecciono uno, dos, tres celdas, una celda más. Con la cruz clara. Y voy a autosuma. suma. ¿Sí? Listo, profe, ya está. Achicamos el tamaño. Porque lo he agrandado. Y tiene que salir lo mismo, chicos. Tiene que salirnos lo mismo. No puede salir otro resultado. ¿Está bien? ¿Sí? Lo mismo tiene que salir, ¿ok? Listo, profe, ya está. Miren, esto es lo que vas a ganar, 5.550 y tu descuento es 1.801. Ah, sí, profe, mucho descuento, así es, mucho descuento, caballero. Ahora sí, vamos acá. Igual sería el total ingreso, total, ahí sí viene el total ingreso, que es 5.550 que vas a ganar menos el descuento que te hacen, tanto para seguridad social o si pediste para adelantos, para eso, ¿no? Entonces total ingreso menos el descuento, total ingreso menos el descuento y le damos enter, total ingreso menos el descuento y le damos enter y está, ahí podemos visualizar total ingreso menos el descuento. Bien chicos, ven. De manera sencilla, con todo lo que hemos aprendido, hemos desarrollado, hemos llenado toda nuestra planilla de suelos. Y esto es el de acá profesor, ahorita lo vamos a ver, tranquilo, ¿sí? Bien. Ahora vamos acá. Me está diciendo, ahora hago un informe. Listo. Quiero saber cuántos gerentes tengo en mi empresa y quiero saber cuánto les pago. ¿Por qué? De repente va mal la empresa y estoy pagando demasiado, ¿no? Tengo demasiados gerentes a mi cargo, entonces tengo que ver todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo, ¿qué función utilizaría para contar cuántos gerentes hay? La función contar.si. .sí. Igual contar.si. .sí. Abro paréntesis. Igual contar.si. .sí. ¿Por qué contar.si? .sí? Porque quiero contar un criterio. Ahí lo tenemos. A ver, igual, contar. Punto, sí rango, ¿cuál sería el rango? ¿Cuál sería el criterio? Rango, todo esto, chicos. Ya mentalmente ustedes están volando y ya saben que tienen que fijar. Claro, profe, ¿por qué no está paralelo en fila con lo que usted está buscando? Exacto, selecciono todo esto y le pongo la tecla F4, ¿no? Ya está, F4, o si no, la tecla FN con F4 para que lo active el F4, ¿no? Esquiso profesor? igual contar puntos, sí, abro paréntesis, seleccioné todos los cargos, todos los cargos y le presioné F4 para fijar. Ahora, me dice criterio. ¿De quién quiero buscar? Pongo entre comillas, gerente. Así, gerente. No. Te vas a demorar porque vas a tener que hacer uno por uno. Para eso estoy fijando. Simplemente seleccionas aquí. Nada más. Igual contar puntos y rango, selecciono el rango, lo fijo al toque con la tecla F4, que es igualito al mío, por favor, chicos, igualito, punto y coma, y selecciono el gerente, está bien. Ah, ya entiendo, profe, entonces cuando usted despliegue solamente va a contar: es contador, secretario oficinista, y va a contar de lo que usted ha fijado. Exacto, una estrellita para ti. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. A ver. 3, 2, 1. Listo. Ahí lo tenemos: tres gerentes, dos contadores, dos secretarias y un oficinista. Vamos a ver: gerentes tres, vamos a contar: uno, dos, tres. Ajá. O, eh, contador dos, a ver: contador uno y dos. Dos contadores, ¿me dejo entender? Ah, ya. Yeah. Y si, si saben, ustedes sigan contando, que lo van a encontrar exacto. ¿Ven? Ahora sí. Quiero saber cuánto les pago a todos los gerentes, junto a los contadores, a los secretarios y oficinistas. Fácil. Para contar era contar.si. Sí. Para sumar es sumar.si. Sí. Lo vimos en la práctica número 12 del segundo paquetito, ¿cierto? De prácticas. Igual. Sumar.si. Sí. Sumar.si. Sí. Abro paréntesis. Sumar.si. Sí. Abro paréntesis. Igual sumar.si. Sí. Abro paréntesis. Rango, criterio y rango a sumar. Se parece a contar punto sí, ¿no, profe? Claro. Solamente, ¿ves? En contar punto sí dice rango, criterio. Solamente que en sumar puntos sí, ¿qué me dice? Rango a sumar. Claro, pues ¿cuánto les pago a todos? Hmm. Rango. ¿De dónde va a contar? De aquí. Lo mismo como en contar puntos sí. Selecciono y le pongo F4. Listo, profe. Selecciono los cargos y le pongo F4. Ahora me dice la función. El Excel me dice. Criterio, ¿de quién quiero saber? De él, de este cargo Solamente selecciono ese cargo Hasta ahí está igualito que el Contar.si, sí, profe, claro Ahora, lo único que me está pidiendo En sumar.si sí Es Que le agregue el rango a sumar ¿Cuál sería el rango a sumar? Si quiero saber cuánto le pago juntos a todos los gerentes ¿Qué hago? Ah, claro, pues el total, el neto Exacto Ajá. Vas acá y también lo fijo, ¿no, profe? Claro, tienes que fijarlo porque no está paralelo en fila con lo que estoy buscando. Esto me ayuda a no estar escribiendo cada rato, entre comillas, gerente, entre comillas, este, oficinista, entre comillas, secretaria, ¿no? Entonces seleccionamos los totales. Seleccionamos los totales y le ponemos F4. Ya está. ¿Qué, qué seleccionó, profe? De Q6 a Q13, chicos. De Q6 a Q13. ¿Pueden observarlo aquí? De Q6 a Q13. ¿Ven? Listo. Ya lo tenemos. Ahora sí, esperamos, rezamos y le damos enter y ya salió. Uh -huh. Bien, ahora sí, selecciono cada vez un ratito más la fórmula para los que siguen están copiando. Todos tienen que salir igualitos. Si hay alguien que no le sale igual, chicos, yo paro y ustedes me dicen para revisar en qué han fallado, ¿sí? Y ahora sí, le damos enter, ya está. Le vamos a poner en sistema braille. No, sistema este monetario. ¿sí? Ya está. Ahí está la suma del informe, lo que tengo que hacer. ¿okay? Ya listo, profe. Acá quiero saber cuántos empleados tengo. Acá. Para contar todo lo que esté lleno en un rango de hace la función contará. Como le dije, acá estamos repasando todas las fórmulas. Igual contará, abro paréntesis y me dice valor 1, valor 2 y punto suspensivo, ¿cierto? Igual contará, abro paréntesis y me dice valor 1, valor 2 y punto suspensivo. ¿Dónde lee eso, profe? Aquí. Ah, no, no veo eso blanquito, profe. Solamente agranda tu pantallita y lo vas a poder observar. Valor 1, valor 2 y punto suspensivo. Vamos a tocar toda la lista de nombres de los empleados. Igual contará y selecciono aquí. Desde Rueda Luis, Rueda Ruiz Luis, hasta Araujo Vélez Andrea Todo esto, ¿eh? Seleccionamos todo esto. Y le ponemos, ¿qué, qué, qué poner el profesor? ¿F4? No, porque solamente me está pidiendo el número de empleados. Acá no tengo que fijar nada. Ya, listo, profe. ¿Qué seleccionó? De la celda D6 a D13, ¿eh? tienen Tiene que salir uno encabezado, solo el nombre de las personas, chicos, ¿ya? ¿eh? Ya, listo, profe. Ahí estamos bien. Listo. ¡Tarán! Sale 8. Uh -huh. Ahora, número de pagos. Para saber cuántos pagos es dinero, ¿cierto? Son fichas. Entonces, las fichas son números. Igual contar. Abro paréntesis de la función contar. cuenta las celas que tengo. solamente tengan sistema binario, solo números. Número de pagos. Igual contar. No voy acá. Igual contar y selecciono aquí. Vamos chicos, regálenme sus últimas pilitas, ¿sí? Igual contar y selecciono aquí. ¿Está bien? Listo, profe, ya está. No fijo nada, no, porque me está pidiendo solamente de uno. Ya. Ahora sí. Agarramos nuestro dedito y le damos Enter. Ahora pago máximo. Ponemos acá. Igual Max. Abro paréntesis. Ah, sí, eso lo vimos, ¿no? Claro, para que no se olviden. Igual max. Abro paréntesis. Y selecciono. Los pavos, nada más. Y para el otro que es mínimo, sería igual min, abro paréntesis y selecciono los pavos. Nada más, profe, nada más, chicos. Vamos a ver, el neto, ¿no? El último, claro. Ahí está. Agarramos nuestro dedito, le damos enter. Para el mínimo, ¿cómo sería, profe? Hace un ratito lo dije, igual min, abro paréntesis y selecciono. El total que está aquí. ¿Ven? Del total total. El neto neto. De la true true. ¿Está bien? Seleccionamos todo esto. Y ya está. Ya. Agarramos nuestro dedito y le damos enter. ¿Mm? Ya está. Pago promedio. Sería igual promedio. Vamos no a ver promedio de pago. Todo eso se hace en un informe, chicos. Igual promedio. Abro paréntesis. Para el anterior era igual, min chicos, y seleccionaba el neto. Ahora, pago promedio, igual promedio. Abro paréntesis. Y selecciono el neto. ¿Ven? Ah, sí, está chévere. El neto. ¿Estamos bien? Estamos bien. El neto. Nada más el último. Cierro paréntesis. Y le damos un enter igual promedio para saber el promedio de pago. Pago promedio, promedio de pago. Nada más. Listo. Ahora, profesor, en la mano derecha veo que hice totales, rótulos y total. Acá dice básico, bonificación, descuento y neto. Total. Básico, bonificación, descuento y neto. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Acá. Por ejemplo, dice selecciono. Por eso he dejado una celda más. ¿Qué voy a hacer aquí, profesor? Seleccionamos acá. Una celda más, miren, así con la cruz clara, para el informe, seleccionamos una celda más, ok, desde aquí una celda más y le ponemos suma. Nada más, nada más, chicos, suma. Ya está. Seleccionamos una celda más y le ponemos suma. ¿Sí? Ahora, una vez que has hecho primero, va a hacer un clic por acá. Sí, por eso se llenó acá. No hay problema, igual, llena todos, Mira Le damos para que tenga todos los totales. ¿Sí? Entonces todos ya tienen el total acá. El total de bonificación por hijo, total de ingresos, total de adelantos, total de SNP, total de FP, total de descuentos y total de totales totales. ¿Eh? Eso viene en el informe. Ahora profe, ¿qué vamos a hacer? Ponemos el sistema monetario, pues chicos. Claro, sistema monetario. Sol. Bien, ya está. Ahora aquí qué me está diciendo profesor? Me está diciendo lo siguiente. El informe para impresión o para gráfica en básico sería igual, igual, lo que aprendimos el primer día de clase es igual, acá está, remuneración básica, selecciono la celda donde está el total de remuneración básica, seleccionamos donde dice 28.270, la celda J14, igual, seleccionamos la celda J14, ¿sí? Nada más, nada más. Y por la bonificación, se le busca la suma de bonificación. Y le ponemos. Ah, voy a checar un poquito. Ahí está. Igual acá bonificación. Igual. Seleccionamos la suma de bonificación ¿Dónde está la suma de bonificaciones? Aquí, profe. Costa trova. Igual. Y selecciono la suma de la bonificación. La CELA K14. ¿ah? K14. La suma de las bonificaciones. Igual K14. ¿Mm? Ahora, el descuento sería igual. Y selecciono la suma de los descuentos. No de uno por uno, sino la suma de los descuentos. ¿Cómo profe? Sí? Acá. Voy a checar un poquito el tamaño. Aquí sería igual la suma de los descuentos. Acá está. Sería esto. Algunos se equivocan seleccionando acá. Con los... No, no, no. Total de descuentos. Sería el total de descuentos. La suma de todo. Lo global. Total de descuentos. Y. Igual a la celda P14. Igual a la celda. P14. Listo. Y el neto. Sería igual. Y la suma de todos los montos. Ya de lo que recibes. Contante y sonante. ¿Cierto? Y el otro sería. Igual. El neto. Aquí. La celda Q14. Igual la celda Q14. Va a salir el mismo resultado que está acá arriba. Te va a salir acá abajo. ¿No? Igual Q14. Profesor, y si varía la de arriba, cambia la de abajo. Claro, pues mira, ve. Igual Q14. Por eso es que estoy dando ese informe. A ver, ahí está la fórmula. Ya está, lo voy a poner acá sistema monetario. damos un poquito más. Si no entra. Cuando está así Michis, significa que no entra en el espacio. Simplemente agrándanlo un poquito más. Nada más. Acá dice 19.719.70. ¿no? El total. Si yo por ejemplo pongo acá en el total otro dato, un ejemplo. Esto no lo Si no se vamos a lograr todo. 9856. Abajo. Va a variar. ¿Ves? 9856. ¿Te das cuenta? Lo que cambia arriba. Cambia abajo. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Ahora sí está bien. ¿Eh? Estamos bien hasta allá. Verificando. Ya, profe, lo del medio, ¿qué es? Lo del medio es lo que vamos a hacer. Para imprimir boletas o información. Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho acá? Aquí, chicos, lo que yo he hecho es esto. Esto, esta parte mírenla por favor es diseño nomás. He seleccionado la tablita. Le he puesto color blanco, un ejemplo. Mírenlo como si fuera una película o un comercial. Le he puesto color blanco. ¿no? Aquí le he puesto código. Un ejemplo, un código. Y aquí le he puesto, por ejemplo, un borde nada más, ¿no? Bordes. Y aquí, por ejemplo, he puesto, ¿no? Un ejemplo, no pago uno o dos, ¿no? Y aquí le he puesto el cuadrito que tiene también en otra tabla. Si se dan cuenta, es lo mismo que, hay, que he hecho aquí en el diseño, ¿no? Solamente que aquí me va a dar nombre, remuneración básica, bonificación por hijo, total ingreso, total de descuento y neto a cobrar. ¿De quién? Del código dependiendo de la persona de boleta de pagos. Ah, sí, claro. Voy a cerrar el otro para no, no haya problema. No he hecho magia, no he programado nada, no he hecho nada de eso. ¿Está bien? Así, vamos acá. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, profesor? Quiero que todos estén acá, ¿no? Bien, presten atención, verificando grabación, listo. Todo va a salir bien, no se preocupen, no es difícil. Bien, profe, entonces vamos a hacer un clic aquí con la cruz clara, con la, no así con que esté encendida el intermitente, esa como agujita que aprende y apaga, no, sino con la cruz clara, nada más, con la cruz clara en el medio, listo, ya está, acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Vamos a ir donde dice datos. Vamos a la ficha datos. Voy a tomarle foto. Y aquí hay una opción chiquitito que dice validación de datos. Le voy a tomar foto. Y me va a llevar a esto. Como como, profe? Seleccioné aquí está. Seleccioné con la cruz clara aquí. ¿Sí? Y me fui a datos. Vamos al fichero datos. Arriba. Tienen inicio. Insertar. ¿Cierto? Háganle un clic en datos. Datos. Y vamos a ir al primero. Aquí al costado de texto en columnas, desplegamos acá y le damos validación de datos. ¿Lo tienen? Sí, profe, ya lo encontramos. Para los que no lo encuentren, si tienen otra versión, esto puede estar por aquí chiquito más arriba, no hay problema. ¿sí? Pero lo van a encontrar. Ahí lo estoy agrandando para que puedan visualizarlo mejor. ¿Listo? Bien, datos, validación de datos. Listo, me va a aparecer esta tablita. Me dice cualquier valor. No, miren, cualquier valor, siempre cuando aparezca cualquier valor Ustedes le van a decir que no Van a ir a lista, olvídense de lo demás Olvídense de lo demás, de número entero, decimal Olvídense de lo demás, la lista es lo que mando, ok Nunca lo olviden, lista Como, como, como así Desplieguen acá Desplieguen acá Y vayan a lista, chicos, lista, ¿está bien? ¿Sí? Bien, listo Hasta ahí estamos bien, estamos haciendo Paso a paso, ¿no? Cualquier valor, lista, vayan a esa lista, nunca cojan lo demás, lista, profe, ya, lista, lista, origen, ¿dónde está tu lista? Aquí está, ¿Dónde mi lista, si son códigos, solo seleccionamos esto, miren chicos, esto, MP001, MP, todo, todo, todo hasta MP008, pero no selecciona el código, no el título del código, solamente de MP001 a MP008, ¿está bien? Como pueden observar, al momento de seleccionar de MP001 a MP008, puedo observar que hay un signo dólar delante y detrás de la letra de la columna. ¿Qué significa eso, profesor? Que está siendo fijado, ¿cierto? Mentalmente veo las respuestas algunas. Está siendo fijado, ¿no? Lista. ¿Y dónde está el origen? Aquí está mi origen. Ahí está. Pueden verlo en grandecito. No se pueden quejar. Ahora, simplemente vamos a darle un clic en mensaje de error. Puede poner mensaje de entrada también, pero yo voy a poner mensaje de error. ¿Está bien? Mensaje de error. Háganle un clic en mensaje de error. Y aquí vamos a escribir mensaje de error. Solo se admiten códigos. Solo se admiten códigos Solo se admiten códigos. ¿Cuáles son los códigos? Ahí está. Solo se admiten códigos. O código. Solo se admite código. O, o perdón, y si pongo solo se admite código, también solo se admite código. Ya, ¿solo se admiten códigos o solo se admite código? Ahí está. Solo se admite código. O solo se admiten códigos. Ahí está. Ustedes decen. ¿sí? ¿Solo se admiten códigos o solo se admite códigos? Yo voy a poner solo se admiten porque son códigos, ¿no? Códigos. Tú, con esto te doy a entender que tú puedes poner como tú decides que se realice la tabla. Por ejemplo, solo se admite el número de DNI. Solo se admite este, contraseña, ¿no? En este caso es código. Listo, profe. Ahora le damos a aceptar. Listo. Ya está. ¿Le dimos a aceptar? Sí. Cuando le dieron a aceptar, acerquen el cursor y van a ver que hay una flechita ahí. Miren. Van a darse cuenta que hay una flechita, ¿cierto? Si hacen un clic en la flechita, van a encontrar toda la lista de códigos. Miren. ¿Ven? Pues vayan viendo, llaman a la puerta, quieren será? vamos a ver. Listo. Ahora sí. Entonces, si yo despliego aquí, puedo observar una lista de códigos. Sí, profe, está chévere. Ahora, si viene una persona, por ejemplo, a poner su código, pone, por ejemplo, yo pongo acá TU001, ¿ya? TU001, ese es mi código, supongamos. Le doy un enter. Automáticamente me va Solo se admiten códigos. O tú puedes poner ahí: No perteneces aquí. Si sí, gustas, así broma, no fuera. No, es una broma. Tú puedes poner lo que desees. Yo he puesto: Solo se admiten códigos. Mejor entender. Entonces, cuando vea al vigilante, la persona que está viendo ahí, puede decir, ¿no? No, usted no pertenece acá. O con su número de DNI usted debe tanto. La información ya ustedes deben de volar para que lo puedan utilizar. Pero en este caso está todo, profesor. Y puede ser no solamente 8 códigos, sino más. Claro, ustedes ya tienen que imaginarse que pueden hacer mucho más. ¿Sí? Mucho más. Entonces, lo vamos a dejar ahí en blanco. Y vamos a trabajar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una interfaz. ¿Qué es lo que voy a hacer, profesor, ahí? Vamos a presionar un botón para que me salga toda la información. Primero, vamos a darle nombre a la tabla. ¿Cómo se llamaría mi tabla? Eh, le pondría numeritos. Si tú quieres poner numeritos, yo le voy a poner planilla de suelo, porque es una planilla de suelo. Con eso te quiero decir que tú puedes poner el nombre a tu trabajo de lo que tú desees. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí, profe. Acá. selecciono. Mira, mi tablita. ¿Está bien? Yo puedo seleccionar toda la tabla. Mira, toda la tabla acá. Selecciono mis datos. Desde MP01. Todo, 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 todo. No estoy tocando lo de abajo. Solamente estoy tocando esto. Mira, MP001. Hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Está bien? Ya listo, profe. Ahora, ¿puedo seleccionar un cabeza. Puedes seleccionar como encabezado, Yo estoy seleccionando esto. ¿Está bien? Con la cruz clara seleccionamos la tabla. Y le ponemos clic derecho. Vamos todos juntos, chicos. Clic derecho. Le damos definir nombre. Todos vamos, chicos. Seleccionamos y le damos clic derecho. Definir nombre ya está profe, al por definir el nombre, vamos a ponerle ahí planilla planilla así como tal cual está la true la true, como ustedes dicen acá dice nombre planilla excelente excel int2 y acá me sale una letra de un signo dólar de delante y detrás de la letra de la columna, eso significa que está siendo que fijado, profe, nombrado eso ya está clarísimo ¿sí? bien, planilla Ahora sí, le damos aceptar. Planilla. Le damos a aceptar. Ya está. Ya, verificando mi BDE acá. Cuadro de nombres. Tengo planilla. Estoy acá. Planilla. ¿Ven? Ahora estoy nombrando cuadros más grandes. ¿ah? Ya, listo, profe. Ahora sí, vamos acá. Bien. Primero, nombres. Está ubicado verticalmente. Si los nombres están ubicados verticalmente. Y remuneración básica también está ubicada verticalmente. Para buscar datos verticalmente utilizo la función buscar V. Si tuviera el Office 10 sería consulta V. ¿no? Si tuvieras el Office 10, que esa parte amarillo, donde acá está verde es amarillo, es consulta V. Pero si no, si tiene los demás Office es ¿cuál? Buscar V. ¿sí? buscar V. Igual, buscar V. ¿Está bien? En todos los demás offices, buscar. Buscar V, buscar H. El, el, solo en el Office 10 es, es consulta V y consulta H. Y en el 365 es igual. En todos los demás offices, buscar V, buscar H. Abrimos paréntesis. Vamos allá, chicos. Igual, bus, valor buscado. ¿Cuál sería, presor? El valor buscado sería el código. Seleccionamos el código, seleccionamos el código. Porque el código que va a cambiar te va a dar la información que tú estás buscando. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces pongo acá. Igual buscar, güey. valor buscado, el código. Punto y coma. Matriz tabla, matriz a buscar. A ver, matriz tabla. ¿Cómo se llama mi tablita? Mi tablita se llama planilla. Pongo plan. Pla, plan, plan, plan. Ahí está. Planilla. Listo. Se puso guinda. Para los altónicos es un poco oscuro. Ahí está. ¿Ven? Igual buscar, güey. valor buscado, J20. Y el otro, planilla. Seleccionamos la base de datos, chicos. Planilla. ¿Listo? Listo, profe. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Después de haber seleccionado la base de datos que se llama planilla, hemos escrito plan y le das doble clic. Pero a mí me sale, no tuve la clase pasada, pero me sale en vez de cuadrito me sale como una carpetita amarilla. Es igual, es la versión, simplemente dale doble clic y va a aparecer ahí color guinda. Así. Punto y coma. Ahora me dice indicador de columnas. ¿En cuántas columnas va a buscar? Ah, me dice hasta nombres, ¿no? ¿Dónde dice la validación lo dice acá. 1 2 1 2 1, 2, 1, 2, ¿sí? 1, 2, número de columnas, 2, ¿por qué? Porque me está diciendo nombres. Aquí se van a dar cuenta dónde es el orden y cómo se cuenta, de izquierda a derecha. 1, 2, 2, punto y coma. Dice conciencia aproximada o conciencia exacta. ¿Cómo sería eso, profesor? Conciencia aproximada es. Verdadero o 1 Coincidencia exacta, es falso o 0 Ah, pero claro, pues, profe Ya mentalmente ya sé cuál es la respuesta, es 0 O si no falso, si yo quiero escribir más con mi Claro, ¿por qué? Porque busca con este código Con este código Y te va a dar el nombre, ¿en serio? Aunque no lo creas, de replay, ahí está, mira Ponemos acá 0 O falso, ya, escribe falso Para que esté más tranquilo, sí, profe, porque lo vi en el manual Pero igual, pues, yo voy a poner 0 ¿eh? Es igual, ya, voy a poner falso ¿eh? Falso Abrir mi dedito y le doy enter. ¿Ya? Me sale nd. Tranquilos. Ahorita vamos a, vamos a seguir y ahí lo vamos a cambiar. Me sale nd. Déjalo ahí en nd. No hay problema. Vamos a remuneración básica. Vamos a remuneración básica. ¿Ok? Vamos a remuneración básica. ¿Qué voy a hacer en remuneración básica? Vamos a hacer lo siguiente. También está ubicado verticalmente. ¿No? Para buscar datos verticalmente utilizo la función buscar v vamos allá, otra vez buscar V, exacto vamos a repetir, misma película igual buscar V abro paréntesis, valor buscado ¿cuál sería chicos? pues el código profe, claro, el código Sí. pregunto por si acaso, punto y coma ahora me dice, matriz tabla, matriz a buscar ¿cómo se llama toda mi tablita? planilla, planilla ¿Mm? planilla, ¿no? listo, valor buscado es el código, ¿cómo se llama mi tabla en general? planilla, profe, listo Punto y coma. Ahora me dice indicador de columnas. Como pueden observar, me dice indicador de columnas acá. Indicador de columnas. Profe, pero yo estoy ingresado No, las columnas de arriba, sí. Indicador de columnas. ¿Cuántas columnas hay? Desde donde dice la validación. Si me está pidiendo hasta remuneración básica es... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, ¿cierto? 8. Remuneración básica 8. Es para que aprendan a contar siempre de izquierda a derecha en Excel. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ya, 8. Por eso es el número de columna exacto. 8. Va a buscar desde la validación hasta el número de columna que tú le estás dando. Tiene que ser exacto en Excel, chicos. No pueden fallar. Punto y coma. Ahora, arriba le puse falso, ¿cierto? Ahora le voy a poner 0 para quedarme con mi gusto. Para que vean que es igual. 0 o falso, si quieres, escribe tú. Es igual. ¿Sí? Arriba le escribí falso y abajo le pongo cero. Puedo intercalar o puedo poner a todo cero o a todo falso, no hay problema. Agarro mi dedito y le doy enter. Unos segundos para que copien. Disculpen si mi voz está fallando un poco porque después de haber editado todo el día. Pero igual, estamos con las mismas energías, ¿ok? Estamos con las mismas energías. Falta poco ya. Damos enter. Listo. Ahora sí, sigue saliendo el ND, profe. ¿Qué significa? ¿No hay diferencia? No, tranquilo, ahorita lo vamos a ver. Bonificación por hijo. Monificación por hijo está al costadito remuneración básica. Ajá. Sí, eh, para remuneración, eh, remuneración básica fue 8. Para monificación por hijo, 9. Claro. Exacto. Más rápido mentalmente. Igual. Buscar V. ¿Por qué, profesor? Porque los datos están ubicados verticalmente. Te ayuda a eso mucho mejor, mucho más rápido. ¿Sí? Bien. Valor buscado. ¿Cuál sería, profesor? El valor buscado sería el código. El código siempre va a ser el código. Él va a mandar. ¿Sí? Él va a mandar. Punto y coma. Matriz tabla, matriz a buscar. ¿Cómo se llama mi tablita, profesor? Mi tablita se llama planilla. Planilla. ¿Ven? Pla o planilla. Yo estoy escribiendo planilla ahí o si quieres poner pla y doble clic aquí donde dice planilla. Punto y coma. El valor buscado siempre va a ser donde hiciste la validación. No lo olvides. Tú estás creando esta base de datos. ¿Sí? Eh, matriz a buscar. ¿Cómo se llama mi tablita? Planilla. Indicador de columnas. Es un rato con T9. ¿No? De la básica uno más. Pero para que vean los increíbles, los vamos a ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con todo y crucifijo. 9, ven, 9. ¿Listo? 9. Punto y coma. Si quieres poner falso, ponle falso. Yo le voy a poner 0. Oye, ya te voy a hacer caso. Te voy a poner falso para que veas que sale igual, ¿ok? Falso, 0 es igual. Ahí lo tenemos. Falso, 0, igual. ¿Listo? Agarramos el dedito, le damos enter. 3, 2, 1. Ya está. A ver, para los que no pudieron copiarlo. Después le voy a decir una manera más rápida de hacerlo, ¿ya? Pero primero vamos a hacer así para que me puedan entender más este. más puntual el tema. ¿sí? Listo. Ahora, para total ingreso, profesor, ¿cómo sería para total ingreso? ¿Ingreso nomás? No, tienes que hacer la fórmula, ya sabes, es buscar V. Ajá. Acá está. Igual buscar V. Abro paréntesis. ¿Valor buscado cuál sería? Selecciono el código. Siempre seleccionamos el código. Donde dice la validación, nunca se saquen eso de la cabecita, ¿ya? El código. Punto y coma. Matriz tabla, matriz a buscar. ¿Cómo se llama mi tablita? Tablita. No, se llama planilla. Pla. Y planilla seleccionas acá. O oh, escribes planilla como quieras, ¿no? pero yo le digo las primeras letras. Porque si le pones en la base de datos un nombre más grande. <coughs> no vas a escribir todo, ¿no? Punto y coma. Ahora me dice, indicador de columnas. ¿Cuántas columnas hay para total ingreso? Para tal ingreso. A ver si para bonificación me dijo fueron 9. 10. Vamos a contar otra vez. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total ingreso 10, profe. ¿Sí? 10. Número de columnas, 10. Punto y coma. Ahora es coincidencia exacta o aproximada. Vamos a ponerle 0. O falso, si quieres. Si quieres ponerle falso, escribe falso. Yo le voy a poner 0. ¿Sí? Cero. Cero o falso es lo mismo. acostúmbrense a trabajar con el cero, ¿sí? Pero igual, como dice en el manual, ahí falso. Para que no se equivoquen, pueden ponerle falso. Pero es cero igual. Eso, eso tenganlo en su cabecita, ¿sí? Si están trabajando en un lugar así de área administrativa, de repente las personas le van a poner cero ustedes. Pero no, acá me enseñaron con falso. Por eso hay que ser bien, bien específico. Cero o falso es lo mismo, ¿sí? Recuerden eso. Uno o verdadero es lo mismo en Excel. Y cero o falso es lo mismo. No se vayan a olvidar, ¿ok? Solo en las funciones de buscar. Le damos Enter. Sigue saliendo ND. Bien, ahorita vamos a cambiar eso. Ahora sí. Total de descuento. Para total de descuento, la función buscar V. Todo está ubicado verticalmente. Igual buscar V. Valor buscado, ¿cuál sería? Valor buscado sería el código, profe. Exacto, el código. ¿Sí? El código. Punto y coma. Matriz, tabla. Siempre va a ser el código, sí, porque aquí existe la validación. ¿Está bien? Ok. Eh, matriz tal, matriz a buscar ¿Cómo se llama toda mi tablita? Toda mi tablita se llama planilla Planilla Toda mi tablita se llama planilla Toda mi tablita se llama planilla Ahora me dice Total de descuento un coma cua, Indicador de columnas Ahora me dice la fórmula ¿Cuántas columnas hay? Si para total ingreso fueron 10 Para total de descuento ¿Cuánto será? A ver 11, 12, 13, 14 profe. Claro, para total de columnas de descuentos es 14 ¿Está bien? Número de columnas 14 Punto y coma, cero o falso. Escríbele cero o falso, como tú desees. Cero o falso. Es igual. Ya, listo, profe. Ahí tenemos el total de descuento. Para el total de descuento son 14. Entonces, para el neto, profesor, sería lo mismo, pero sería número de columnas 15. fue uno más, ¿no? Ajá. ¿sí? Ya ven, sabemos contar. Entonces cerramos el paréntesis. Y le damos Enter. Y ahora nos vamos al neto a cobrar. Ahí está la fórmula. Ya está. Nos vamos al neto a cobrar. Igual buscar V. Otra vez. Igual buscar V. Ahora paréntesis. Seleccionamos el código. El código. donde está el valor buscado? Sigamos los pasitos que nos dice la fórmula. Es como aprender a bailar, ¿sí? ¿Ven? Valor buscado. Valor buscado. Matriz tabla. Indicador de columnas y rango. Valor buscado. ¿Qué, ¿Dónde está lo que estoy buscando? El código. Ahora me dice. Punto y coma. Eh, matriz tabla. Matriz a buscar. ¿Cómo se llama mi tablita, profe? Se llama planilla. Plan o planía? Listo. Ahora sí, punto y coma. Ahora mis indicadores de columnas. Si hace un rato era 14, igual 15. A ver, para verificarme, profe, cuéntrense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Agarra el crucifijo. 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? 15 columnas. Ajá. 15 columnas, punto y coma, 0. Cero o falso. Ya, te voy a poner falso para que veas que no te estoy mintiendo. Ahora sí. Agarramos nuestro dedito, respiramos y le damos Enter. Hay unos segundos más para que copie la fórmula. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora sí. Ahí tiene la fórmula. Ah, profesor, ¿qué es lo que ha hecho que...? Eh, que nos ayuda bastante si sí, les va a ayudar bastante ahorita lo van a ver miren a ver acá enterprise ya está estoy, estoy bajando el tamañito ya ahora sí quiero que hagan su magia busquen acá por ejemplo el código a ver dame tu código de venta dame tu código universitario dame tu código de compra acá un código de móvil a ver si han llegado acá está Pones MP004, quiero el nombre de la información, nombre de modelo. ¿Por qué habla de nombre así, profesor? Porque tú ya tienes que volar a qué puedes usar esto, miren. Ya, el nombre es Chávez Pascoluz. Luz. Vamos a ponerle sistema monetario, no le hemos puesto sistema monetario. Vamos a seleccionar acá las celdas con la, con la tecla control, presionamos la tecla control y vamos a ponerle sistema monetario en Solef. ¿Ya? Así como ya hemos hecho, estamos acostumbrados, pero ahora solamente seleccionamos donde están los valores. Y para que veas que no estoy loco, ahí puedes observar. A ver, MP006. Carvajal Pérez José. A ver. MP006. A ver. MP006. Carvajal Pérez José. Oficinista. Eh, pago por hora 15. Remuneración básica. 2730. 2730. Tu información. A ver. Este, eh, bonificación por hijo. 120. Bonificación por hijo. 120. Total de descuento. 990. Porque si viste tanto, te busca acá. 990. Y lo que vas a recibir es 1949. ¿Ven? A un ratito, llaman a la puerta. Listo. Bien chicos, como pueden observar, hemos logrado hacer una base de datos sin necesidad de programar. Sí, porque a mí se me hace tedioso. Exacto, algunos de repente cuando quieren aprender a programar, así como a algunos le gusta, por ejemplo, el sistemas, otro le gusta la lectura, otra cosa, pero cada uno tiene su rama o medicina lo que le gusta no cocinar también por ejemplo a mí me gusta cocinar también entonces esta es la forma más fácil y sencilla de hacer una validación de datos como una base con programando acá miren con un botoncito te va a salir todo ahora quiero que vean algo yo he enseñado uno por uno acá pero si tú ya eres como que dice ya sabes mucho ya ya aprendiste terminaste de llevar el curso Aquí, por ejemplo, solamente en el primero, número de... Acá voy a agrandar esto para que puedan visualizarlo. Acá. En la fórmula me decía acá el número de columnas. Claro, pues, profe. Sí, eso es lo que yo estaba viendo. Algunos se le prendió el foquito, otros no. Es normal. Uno no nace aprendiendo. Aprenden el camino. Yo hubiera copiado esto, profe. Y hubiera hecho esto. Control C, copiar. Y aquí. Hubiera borrado. O sea, en vez de estar haciendo uno por uno. Ponía acá control V, pegar, claro, y ponía no remuneración básica, remuneración básica, número de columnas, a ver, 8. Ajá. Entonces simplemente copiaba y pegaba y ponía el número de columnas 8. Es la habilidad que van a tener ustedes. Lo he hecho uno por uno para que me entiendan, pero ahí es la habilidad 8. Entonces aquí, por ejemplo, este, en a cobrar, que no haya nada, supongamos, hubiera copiado la fórmula y las columnas que hubiera contado serían que 15, 15. Me sale igual. ¿Ven? Es la habilidad que vamos a tener nosotros para poder hacerlo mucho más rápido. Recuerden, chicos, el tiempo es dinero. Mucho dinero, chicos. Mucho dinero. ¿Sí? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y va variando la información. Ahora, por eso ustedes no han esta tabla. Yo lo puedo usar para mi trabajo. Claro, mira, Yo puedo, por ejemplo, acá, así como les enseñé el primer día, puedo agregar acá, miren, filas. Esto ya quiero que lo vean, ¿no? Como película. Clic derecho, insertar. ¿Sí? Clic derecho, insertar. Sigo insertando, clic derecho, insertar. ¿Ven? Estoy insertando más información. Así puedo insertar varios y insertar. O colocar más datos y ya está. Puedo cambiar el código. Claro que puedes cambiar el código. Puede ser, ¿no? UIO 486. Un ejemplo, ¿ya? UIO 486. Despliego. Y están los códigos creados. No se supone que tú vas a usar el código que tengan de la marca o de la persona o su número DNI no todo eso no yo estoy haciendo un ejemplo ahora aquí por ejemplo el nombre de la persona se llama este eh, Carla Ampuero supongamos ya este um, Eric Ruiz acá por ejemplo que sea um, Adam ¿sí? ¿tá -tá -tá? Adam um, Nietzsche, por ejemplo. Eh, Jorge Trujillo. O oh, número de marcas, como tú quieras. Jorge Trujillo. ¿sí? Eh, aquí, por ejemplo, ya salió los nombres, ¿no? Los nombres están. Pero abajo, ¿qué pasó en el botón? Miren, me sale MP008. Pero no me sale la información. ¿Por qué, profesor? Porque ya le cambié los códigos. Automáticamente que le he cambiado. Me van a aparecer los códigos en la validación. Y eso que le he agregado, miren. ¿Ven? UIO 489 ¿Ves? Es Eric Ruiz No tiene remuneración básica No tiene bonificación por hijo Total ingreso No tiene nada Vamos a ver UIO 489 Vamos a ver acá UIO 489 Supongamos que su cargo sea um, A ver, a ver Este um, Contador, ¿ya? Contador A ver, horas que haya trabajado Que sean, a ver Vamos a implementar Que haya ingresado uh, Unas 189 horas. ¿Está bien? 189 horas. ¿A qué pensión pertenece? Dígame, señor, ¿qué pensión? Soy AFP. AFP. Ok, eres AFP. Listo. Número de hijos todavía no. Aquí, por ejemplo, pago por hora. El pago por hora. Copio la fórmula, más que tengo, miren, así. Boom, boom. Ya está. Aquí me sale ND, ND, porque no hay información. La remuneración básica, como ya tengo mi base de datos, solamente copio la fórmula. ¿Ven? Ya empieza a salir todo ya. Nada más, nada más Despliego Y automáticamente lo que voy agregando Ya me va saliendo, más rápido selecciono todo Y copio la fórmula ¿Ven? Entonces ya me da la información de la persona que estaba buscando Que es la persona Eric Ruiz Miren Ahí está, Eric Ruiz Por ejemplo, acá, remuneración básica, no tiene nada Cero soles, vamos a ver acá A ver, petición, pago por hora en Pago por hora, no, no copié la fórmula Ahí está, pero por eso, ¿por qué no sale pago por hora? Ah, ¿por qué no sale pago por hora? Porque esta yo le puse acá sin fórmula, ven. 30. Valor buscado, cuál sería? Vamos a ver acá. No tengo horas trabajadas, profe. Claro, tengo que ponerle acá. 190. Ya está. AFP. ¿Me dejo entender? AFP. Y iba va variando todo. Número de hijos, 3. Y van a observar acá, por ejemplo. Y todos los datos están agrupados. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Chicos, están ahí? ¿Me entendieron esta parte? Que pueden agregar los datos que ustedes deseen. Por ejemplo, acá, a ver, a ver, a ver. Acá en total ingreso, a ver, Eric. Supongamos su total ingreso. Supongo que tenga 1900. Supongamos aquí 4500, 4850. Miren. Y ahí está. 4850 Eri Ruiz. ¿Me dejo entender? 4850 Eddie Ruiz. ¿Me dejo entender? Entonces tú puedes cambiar los datos y te va a aparecer todo tranquilamente. ¿Me dejo entender, chicos? Chicos, ¿estamos bien hasta ahí? Chicos. ¿Me entendieron esta parte o se fueron al brain? Eh, sí. Rosa, bien. sí se bien, chicos. Entonces quedamos claros. Dime, ¿sí todo bien, chicos? Mientras los datos tú le puedes variar, mientras yo cambie los datos chicos, todo va a estar bien, como les digo, no hay problema. O sea, la tabla está, voy a deshacer todo lo que he hecho. Aquí voy con esto chicos? Que ustedes pueden implementar. O sea, tienen esta tabla lo pueden usar diariamente en su, en su trabajo, lo pueden implementar, implementar en su emprendimiento, en su empresa, en cualquier tipo. En cualquier tipo de cuadro que le sirva para que sea financieramente, por ejemplo, en este caso es una planilla de sueldo, también puede ser con marcas de producto, ¿no? Para que puedas sacar tu cuadro y todo eso. Y solamente validando y dándole nombre. Recuerden, el cuadro de nombre es muy importante en una base de datos, ¿está bien? Entonces, nosotros ya aprendimos cómo sacar de manera rápida el cuadrito ¿ve? MP06, todo eso. ¿Me dejo entender? Entonces sale mucho más rápido resolver todo esto. ¿Está bien, chicos? Bien, entonces ahora que me entendieron, nosotros fijando nos puede salir todo chévere. Así que no hay problema en eso. ¿Está bien? Bien, chicos, un ratito por favor. Voy a cortar un rato. Todavía no lo vamos a abrir para descargar el otro, ¿sí?